Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal. Y sí, como puede ver, ya vamos a confeccionar a nuestra princesita Fiona para que forme parte también de nuestra colección de princesas. En esta primera parte, le guiaré en los vídeos que debe ver antes de continuar con su cabello. Y además les voy a mostrar la lista de todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita. Un detalle muy importante que debes saber es que nuestra princesita mide aproximadamente 29 centímetros sin contar su coronita. Veamos qué vídeos debes seguir. Para confeccionar su cuerpo base, ya tenemos tutorial listo en el canal y en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dicho enlace. En ese tutorial verá el cuerpo base realizado con hilo color carne, pero usted, para Fiona, lo va a confeccionar con hilo color verde limón y la ropita interior con hilo color verde. Estos son los tonos que yo tengo a la mano, pero si tiene otras tonalidades de verde, por supuesto también estará bien. El resto de los detalles usted los va a confeccionar exactamente igual a las indicaciones en esos tutoriales. Algo también muy importante es que la princesita Fiona tiene unas orejitas diferentes, así que tampoco las va a realizar siguiendo esos tutoriales, sino que las vamos a confeccionar luego acá en este vídeo. Acá le muestro la lista de materiales que necesitaremos. Si desea ver con más detalle las cantidades de hilos, por favor tan solo pause este vídeo. Además, vea las abreviaturas que estaremos utilizando durante los subtítulos para que así comprenda mejor nuestro patrón. En esta primera parte estaremos realizando todo su cabello, así con su peinado y todos los detalles de la corona, además también sus orejitas. Así que sin más, comencemos. Este cabello lo estaremos confeccionando con hilo color ladrillo. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Ya que esté seguro, vamos a realizar dentro 6 puntos bajos. Un punto bajo. 2. 3. 4. 5. Y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador, yo prefiero una hebrita bien fina, es muy cómodo, pero usted puede utilizar el marcador que prefiera. Y en la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos. Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya he terminado el primer aumento, hagamos uno más juntos. Y así continuaremos realizando aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 repetiremos 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 18 puntos. Ya he realizado un punto bajo y en el siguiente punto haremos un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. El primer punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a repetir 6 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. El primer punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 vamos a repetir 6 veces 5 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 42 puntos. Comencemos. El primer punto bajo, 2, 3, 4
y 5. Le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a repetir 6 veces 6 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 48 puntos. El primer punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6, seguido un aumento. Así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 9 repetiremos 6 veces 7 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 10 vamos a repetir 6 veces 8 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Continuemos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 60 puntos. En la vuelta 11 vamos a realizar 60 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 12 repetiremos 6 veces 9 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, seguido un aumento. Continuemos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 66 puntos. En la vuelta 13 realizaremos precisamente 66 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 14 vamos a repetir 6 veces 10 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 72 puntos. Desde la vuelta 15 y hasta la 20 estaremos realizando 72 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la número 20. En las vueltas 21, 22 y 23 haremos lo siguiente. Primero, 36 puntos bajos. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y le siguen 36 medios puntos altos. Aquí a continuación comenzamos con los medios puntos altos. El primer medio punto alto. 2. 3. 4, y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 36 y acabar esta vuelta. Y las vueltas 22 y 23 las realizaremos exactamente iguales. Ya he terminado la vuelta número 23. Y a modo de cerrar, para continuar con los mechones, o sea, vamos a comenzar los mechones ya. Vamos a realizar en el siguiente punto un punto deslizado. Realizaremos un total de 18 mechones, comenzando con 82 cadenas. Ya he realizado 4, vamos a continuar haciendo cadenas hasta tener un total de 82. Listas las 82 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda a realizar un punto bajo. Por favor, no ajuste demasiado las cadenas para que el mechón no se les tuerza demasiado. Es un pequeño tips para que no se tuerza mucho. 1, 2, esta es la segunda cadena. Yo estaré tomando la hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Si le es muy difícil, puede tomar simplemente esta de acá del frente, pero a mí me resulta muy cómodo y además el resultado me encanta tomar la hebrita de atrás. Listo el punto bajo, le siguen 80 medios puntos altos, igual siempre tomando esa hebra de atrás. Un medio punto alto, 2, 3, 4, y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 80 y terminar todas las cadenas. Ya las he terminado todas, 80 medios puntos altos, así me ha quedado, vean como si se tuerce un poco en la punta, pero está bien. Entonces, para terminar totalmente el mechón, vamos a saltarnos un puntico de la base de este cabello. Saltamos uno y en el que sigue hallaremos un punto deslizado, así cerraremos cada mechón. Al igual que hemos realizado este mechón, vamos a realizar 17 mechones más. Necesitamos un total de 18. Para todos, subiremos con 82 cadenas. A partir de la segunda haremos un punto bajo y seguido 80 medios puntos altos, siempre tomando la hebra trasera. Aquí saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Al regreso tendré los 18 mechones listos. Ya he terminado los 18 mechones, contemos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este es el resultado, vea los chorongos en las puntas, pero está bien, esto va a quedar bien bonita su trenza. Entonces, listos todos los mechones. Por supuesto, si usted los desea totalmente lisos, puede utilizar una plancha, algún método que los alise más, pero no es necesario, pues ya esta trenza va a quedar suficientemente larga. Entonces, ya que están listos todos los mechones, vea lo que haremos. Lo que haremos será simplemente cortar esta hebra, ya una vez hecho el último punto deslizado, cortamos la hebra, yo la voy a dejar corta pues no la necesito larga, no será la hebra que utilice para coser a la cabeza. Si usted desea utilizar la misma hebra, simplemente la deja más larga y coloca una aguja lanera. En mi caso yo prefiero extraer dos hebritas de este hilo que tiene 6 cabos, voy a extraer dos y así estaré cosiendo, pues me resulta que queda con un trabajo pues con un mejor acabado. Veamos
cómo colocarla. Primeramente, claro, vaya, asegure todas estas hebras, escóndalas, retire marcador. Y ahora sí coloquemos este hermoso cabello a la cabecita de Fiona. Para colocar este cabello yo estaré utilizando alfileres a modo de asegurar dónde lo quiero exactamente y que no se me vaya a mover en la medida que voy haciendo las costuras. Esta es la parte de atrás del cabello, o sea, esto va a quedar por detrás y este va a ser el frente de nuestro cabello. Lo colocamos abrazando bien esta cabezota que pegue aquí debajo. Si sienten que les queda un poco ancho el cabello, es debido a que nos ha faltado relleno. A mí me ha quedado bastante exacto, pero si no, habría que rellenar más o bien ajustar el cabello, pero está hecho a la medida, ¿ok? Entonces, ya que esté bien seguro, incluso aquí detrás podríamos colocar pegamento, pero yo acá en el vídeo no lo voy a hacer, solo voy a hacer costuras. Me aseguro de que esté bien pegadito y ahí donde lo deseo, vea, debe quedar alineado, o sea, ambos laditos lo más similar es posible. Puede también buscar el centro contando 9 mechones a cada lado. Y ahí donde les quede el centro, pues ha de estar lo más parejito con la nariz, para que luego nos quede bonito el peinado. Vean que esté alineadito con su naricita. 9 mechones a cada lado, ese será nuestro centro. Entonces, ya que esté listo donde lo deseamos, coloquemos alfileres a modo de asegurarlo. Coloque tantos alfileres como usted crea necesario y por favor nunca vaya a colocar alfileres del mismo color del cabello para que luego no se nos vayan a quedar, pues son bien peligrosos. Lista toda esta base del cabello, vamos a colocar los mechones. Va a ser bien sencillo, recuerde que vamos a utilizar 9 mechones a cada lado. De estos 9 mechones, primeramente vamos a tomar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y son 6. Ahora verá cómo luego colocamos el siguiente. Entonces toma 6 mechones, recuerde, ya lo verá, y así los coloca hacia detrás, tratando de que les quede así bien estiradito. Usted lo va acomodando, vea cómo yo lo dejo caer. Y ahí donde les hayan quedado, pues coloque alfileres. En mi opinión, no es necesario dar puntadas en toda la base de estos mechones. Podemos dar donde colocamos los alfileres y un poquito más, que simplemente nos quede seguro. No recomiendo pegamento, pero si usted lo desea, pues es a su gusto.
Ahí va estirando y colocando tantos alfileres como sean necesarios. Para la trenza vamos a utilizar 3 mechones. Necesitamos solo 3 aquí arribita. Ok, ahora vamos a colocar otro más hacia detrás, pues necesitamos 6 para que nos queden 3 en la trenza. Listo, tenemos los 6 mechones. Y la trenza, pues una trenza tradicional, pero vea, para lograr ese volumen en el frente, haremos esto. Vamos a alisarlo así bien parejito y lo volteamos así un poquito hacia detrás. De modo que esa del centro, esta de arribita, pues nos quede con este ligero volumen. Y vamos a comenzar con la de abajo. ¿Ven? Con esta de abajo es la que vamos a comenzar. Y así haremos una trenza, aquí la vamos a ir dejando como sueltecita, no muy ajustada, para que quede con volumen. Listo, 1, 2, 3, 4, que nos queden aproximadamente 4 conchitas hacia el frente, yo lo creo suficiente y le dejamos este ligero volumen. Y aquí pues vamos a sujetar con alfiler. Sobre todo en la punta, estírelo un poquito. Vean cómo nos ha quedado debajo del primer mechoncito que colocamos, pero esto no tiene que ser exactamente así. Hágalo lo más similar posible si tanto le ha gustado. Entonces, listo ese lado, hagamos el siguiente. Tomamos 6 mechones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estiramos un poquito. Que nos queden derechitos y una vez derecho, vean cómo yo le doy la vueltecita. Y vamos aquí detrás a tratar de ponerlo lo más similar posible al otro lado, ¿verdad? Y una vez que esté así bien bonito, entonces vamos a colocar alfileres como mismo hicimos del otro lado. 1, 2 alfileres, estire bien. Tres. 4, 5, es estirando pero apoyándonos en la cabecita, ¿verdad? No estirar demasiado. Listo, ya tengo los 6 mechones ubicados y acá tengo la trenza. Y de igual forma los voy a poner parejitos uno del lado del otro. Los vamos a voltear y vamos a comenzar con el lado contrario, o sea con el de abajo. Siempre comenzaremos a ponerlo por encima del segundo, o sea el de abajo. Y así haremos la trencita tradicional dejándola con volumen. Similar al otro lado, 1, 2, 3 y 4 conchitas que queden hacia el frente es suficiente. Y aquí lo ubicamos debajo del primer mechoncito de los 6 que tenemos. Podemos colocar más alfileres a estas trencitas, pero no todavía, o como usted desee. Porque recuerde que vamos a dar puntadas a todo el borde del cabello y luego a cada mechón. Para las puntadas ya les había comentado, aquí tengo las 12 hebritas, un nudito en el extremo, una aguja lanera lo más larga posible, son más cómodas. Y estaremos simplemente dando puntadas. Quiero mostrarles las puntadas porque me han preguntado muchísimo y ya verán que no es nada complicado, son puntadas al azar, nada parejas, pero quiero que lo vean.
Vamos a insertar entre dos puntos para que se cuele el nudito del extremo. Extrae y estaremos tomando una hebrita de la cabeza y las hebritas delanteras. Yo prefiero tomar las hebritas delanteras solamente. Si usted las quiere tomar todas, puede hacerlo, pero siento que así la costura queda más bonita. Entonces, una hebrita delantera del cabello y una hebrita de la cabeza. Espero que pueda verlo bien, pues sí se me complica un poco mostrárselos en el vídeo. Una hebrita de la cabeza y luego una del cabello, o ambas a la misma vez puede hacerlo según se lo permita pues la posición de la muñequita. Tomamos la hebrita delantera. Yo prefiero tomar una por una cada hebrita del cabello, sobre todo porque siento que así queda más seguro, más pareja la costura. Pero si se salta en algún puntico, está bien, no se preocupe. Lo importante acá es que quede seguro y no se nos vaya a zafar en el futuro. Esta trenza la voy a correr un poquito hacia arriba o hacia debajo, en dependencia, porque necesitamos hacer costura en todo este borde primeramente. Ya luego la volvemos a ubicar en su lugar correcto para dar y puntadas y asegurar. También estos alfileres que están por dentro, por supuesto, hay que irlos retirando. Usted, si lo desea, puede hacer esta costura y luego peinarla y armar la trenza. Como guste, estará bien. Se me ha zafado, vamos a volverlo a colocar a la aguja lanera. Y bueno, básicamente es continuar dando puntadas en todo el borde de este cabello. Y al regreso les mostraré puntadas en las trenzas, en los mechones. Así continuará haciendo exactamente lo mismo. Ya ven que no es nada parejo, pero que quede seguro, es lo más importante. Recuerde todo este borde de aquí. Ya luego coseremos esta parte. Una vez lista toda la costura de este borde, así me ha quedado. Y ahora vamos a volver a ubicar la trenza que la había movido para comodidad. Listo. Y ahora comencemos las puntadas de los mechones. Esta trenza vamos a colocar unos alfileres más. Para darles unas ligeras puntaditas, pero necesito que quede un poco suelta. Veamos cómo dar puntaditas en estos mechones. Observe detenidamente, no es nada complicado, pero me gusta unirlos unos con otros también.
Voy a mostrarles acá donde estaré colocando alfileres en esta trenza y ahí donde coloque los alfileres es donde voy a dar puntadas, solamente ahí. Vean, uno aquí, otro en la otra curvita de encima que me quede escondidito. En mi opinión con esto es suficiente. Si usted quiere hacer más costuras, pues puede hacerlo también. Vea por dentro, puntaditas hacia adentro para que siga con ese volumen levantaditas. Y lo mismo de este lado de acá. Entonces terminemos de hacer estas costuras porque ahora vamos a hacer las orejitas antes de hacer la trenza. Recuerde que necesitamos dos orejitas exactamente iguales y vamos a estar utilizando hilo color verde limón, el mismo que utilizamos para la piel de su cuerpo. Iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. Una vez seguro el anillo, comencemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando esta vuelta con 12 puntos. Hagamos el primer aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta terminar esta vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con un total de 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Y ya que hayamos terminado la vuelta número 4, podremos cortar hebra dejándola larga, pues si la estaremos utilizando para doblar la orejita y luego coserla a la cabeza. Retire el marcador que esté utilizando y ahora sí coloquemos aguja lanera para realizar este cierre que pueden ver acá. Lista la aguja lanera, observe cómo hacer la unión. Vamos a saltar un puntico y en el siguiente ahí yo estaré comenzando. Les enseñaré cómo lo hago yo, pero si no logra hacerlo así, está bien. Ahí insertamos y del lado de acá, en el siguiente puntico uniendo ambas caras. Quiero que vea las puntadas, les voy a explicar. Cada vez que comencemos una puntada vamos a avanzar un punto, pero en el otro lado vamos a insertar de donde mismo comenzamos o de donde mismo hicimos la última puntada. ¿Me explico mejor? Vamos a hacerlo de este lado, avanzamos el siguiente punto, pero de este lado de acá vamos a insertar donde mismo dimos la última puntada. De este modo quedan ambas caritas pegadas, bastante parejo, pero vuelvo y les repito, si no lo logra hacer así, simplemente de puntadas cara con cara hasta que lo una. Avanza un puntico de este lado y del otro donde mismo dio la última puntada. Y así vamos a unir que nos queden ambas orejitas lo más similares posibles. Avanzamos otro puntico. Veamos qué tan parejitas están. Avanzamos otro puntico más. Y creo que con esto será suficiente. Hemos unido aproximadamente de 3 a 4 punticos. Una cara con la otra.
Y ahora voy a volver a bajar porque necesitamos llegar al extremo otra vez para entonces utilizar la misma hebra y unir ambas orejitas a la cabeza. Listo. Recuerde también que debemos esconder la hebrita que nos haya quedado del inicio, esconderla y cortarla. Y necesitamos dos igualitas, dos orejitas iguales. Y una vez listo el cabello, pues este ha sido el resultado. Observe cómo aquí lo he dejado suelto, solo tiene unas puntadas donde habíamos colocado alfileres. Y esto acá, pues bien pegadito. Tantas puntadas como creí necesarias. Siempre recuerde que puede hacerlo a su gusto. Vea el lado de acá. Y sí, como puede observar, ya he colocado una orejita. Vea. Acá tengo la otra lista y vamos a ubicar esta juntos para que vea que no es nada exacto. Ya verá. Entonces, yo la he ubicado en la última vueltecita aquí y encima del cabello. Si usted desea colocarlo aquí, puede hacerlo. Incluso puede colocarla más arriba, pero bueno, a mí aquí me ha gustado y ahí la voy a colocar de este ladito. Entonces siempre recuerde, y disculpe que repita tanto, vamos a ubicarla donde más le guste, ¿ok? Entonces aquí tenemos la orejita, ya he colocado la aguja lanera y como en el lado de acá, voy a ubicar ahí, que nos quede a la misma altura, de la cabecita. Está más abajo que el ojo. ¿Ya? Pues ahí aproximadamente vamos a tratar de colocarla lo más parejito posible. ¿Ok? Ahora vamos a dar unas puntaditas. Estaremos tomando una hebra de del cabello, pero tratando de agarrar también la parte de la piel para que así nos quede más fuerte. Recuerde que mientras más larga es la aguja lanera, pues más cómodo nos resultará. Una puntada del cabello y ahora vamos y agarramos una puntada de la orejita. Vamos a tratar de mantenerla en esta posición para que nos quede así, mirando hacia el frente. Siempre mirando hacia el frente, hacia usted. Volvemos y tratamos de agarrar una buena puntada para que agarre de la cabecita también. Ya que el cabello, pues, bueno, al menos yo no lo he pegado. Entonces, está un poquito más suelto. Ahora volvemos y una buena puntada de la orejita. Sin miedo, agarren una puntada bien fuerte, bien grandecita, que esto no se va a notar. Cuando alamos la hebra bien fuerte, ya se incrusta contra el cabello. Volvemos, vea, otra puntada, tratando de agarrar en la cabecita, ahí la logré agarrar. Vean qué puntada más grande, porque he tenido que introducir bien la aguja lanera. Jalamos bien fuerte. Vean cómo se va incrustando, así nos va quedando. Y así vamos a estar dando tantas puntadas como sea necesario. Esto no es nada exacto, esto es para que quede bien sujeta. Si usted desea pegarla, puede intentarlo, pero siempre recomiendo costura, ¿ok? Más dependiendo si la estamos realizando para una niña, porque pues pueden alarla. Entonces con costura es más difícil que se vaya a zafar en un futuro. Creo que esta será mi última puntada. Y ahora sí voy a introducir hacia adentro y vamos a retirar pues más abajo, siempre tratando que nos quede entre unos puntos para que así se esconda el nudo que vamos a realizar.
Si les es complicado sacar la aguja lanera, puede que les pase como a mí. Yo acá tengo una herramienta bien pequeñita con la que sujeto y halo más fácilmente, porque la verdad que sí se va resbalando. Sí saben de lo que le hablo. Listo. Me aseguro de que me quede bien pareja antes de anudar, y una vez listo, pues vamos a hacer un nudito que nos quede dentro. De todas formas, esta parte está dentro del cabello, pero siempre vamos a tratar de tener el trabajo más limpio posible. Arreglamos bien antes de anudar y ahora sí hacemos el nudito. Una vez listo, vamos a introducir otra vez, sacar por otro ladito. Y así pues se esconde, y ya esta parte no se va a ver, esto queda detrás del cabello. Cortamos la hebra. Y así nos quedarán listas las orejitas. Este es el resultado. Miren cómo queda por detrás. Vamos a pasar a realizar las cintas que necesitamos para este cabello. Cintas que necesitamos tener listas antes de peinarla. Antes de continuar peinando a nuestra princesita Fiona, vamos a necesitar dos cintas para el cabello. Ambas cintas serán exactamente iguales. Ya yo acá tengo una lista, así que hagamos la segunda juntos. Estaremos utilizando el hilo color verde, el mismo que utilizamos para la ropita interior. Bueno, este es el que yo he elegido. Iniciaremos con 21 cadenas. Ya que tengamos listas 21 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda contando desde donde terminamos, 1 y 2. Yo estaré tomando esta hebrita que se forma por detrás de la cadena, pero si usted lo desea simplemente puede agarrar esta de acá. Entonces yo estaré tomando la de atrás y comencemos a realizar 20 puntos bajos. Un punto bajo. 2. 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar todas las cadenas y tener un total de 20 puntos. Una vez terminados los 20 puntos bajos, este es el resultado. Para terminar totalmente vamos a realizar una cadena a modo de asegurar. Y listo esto, cortemos hebra dejándola un poquito larga, pues sí la estaremos utilizando para anudar esta cintica al cabello. Una vez lista, vamos a esconder esta hebra. Dejémosla por acá. Como ya les había comentado, acá yo tengo una lista y vamos a peinar a Fiona. Es bien sencillo, vamos a hacer una trenza. Acá tengo todo el cabello. Si les ha quedado así en las puntas, torcido, es normal. También depende mucho del hilo que estén utilizando. En este caso, este hilo, aunque no haya hecho aumentos en las puntas, tiende a torcerse. No se preocupe, ahora la vamos a peinar. Recuerde que tenemos 18 mechones en total, entonces vamos a dividirlo entre 3 y haremos 3 bulticos, por llamarle de alguna manera, cada uno de 6 mechones. Comencemos por un ladito. 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Listo. 6 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos habrán quedado 6 aquí en el centro. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya lo tenemos dividido en 3 secciones.
vamos a tratar de tenerlas lo más derechitas posibles, aunque recuerde siempre es cabello. Y de este ladito, igual, vea. Y vamos a hacer una trenza tradicional, de la trenza más sencilla que pueda existir. Entonces, vea cómo yo lo hago, aunque es una trenza, imaginemos peinando a una niña. Vamos a tomar este bultico de aquí y ponerlo por encima de los del centro. Y ahora esto de acá, por encima. Así sucesivamente. Vamos a ir a su vez estirando esos mechoncitos. Vea. Una vez más. Ahí hasta que le den los mechones, ¿ok? No tiene que quedarle exactamente igual. A mí me van a quedar así las punticas, pero por mí está bien. Voy a agarrar de los mechones que me hayan quedado así, pues el más larguito, el que más larguito quede, lo voy a utilizar para anudar la trenza, ¿ok? Aunque aquí vamos a poner cinta, pero siento que me va a quedar bien seguro. Agarro un mechoncito, vean cómo estira. Cualquiera, puede ser cualquiera. Y lo que haré será esto. Este es el que le he dado la vuelta. Y voy a insertar por aquí, de forma que la asegure. Es solo para que no se me zafe la trencita, pero ya vean que es suelto. Y esto no está seguro. ¿Cómo vamos a asegurarlo? Pues podemos agarrar una hebrita de este mismo hilo y dar puntadas, ¿ok? Para que quede más seguro. Pero antes vamos a colocar una cinta para que vean qué sencillo es. Acá tengo la primera que hice y esta la voy a colocar justo aquí encima. Fiona tiene una cinta acá y tiene otra al final de la trenza. Así que está un poco corta, pero siento que es suficiente para que quede bien ajustadita. Voy a tratar de montarla lo más arribita posible de el primer trenzado que hicimos. Estiro bien. Si la desea más larga, simplemente haga más cadenas, pero a mí así me gusta. Y la unión será por acá debajo para que se note menos. Acá tengo la hebra con la que terminé y simplemente voy a agarrar una puntada así atravesándolo de este ladito. Y luego pues otra más de este lado de acá. A lo bien fuerte y hago un nudo. Esta unión va a quedar por debajo, pero siempre haga una unión lo más bonita posible. Aquí definitivamente debe ser cosido o anudado, nunca pegado, ¿ok? Aseguramos bien. También puede hacerlo hacia el frente y luego torcerlo, ¿no? Para que quede la unión hacia detrás. Y una vez lista la unión, pues vamos a esconder estas hebras. Perdón, esta hebra. Vamos a esconderla. Y la cortamos. Y así nos quedará esta cinta acá arribita. Si desea dar puntadas y hacer sujetarla firme, puede hacerlo, yo no lo creo necesario. Y bueno, con esta segunda cintica que tenemos, simplemente haremos lo mismo y vamos a colocarla aquí debajo. Entonces ya regreso, tendré ambas bien colocadas. Y una vez colocadas ambas cintas, este ha sido el resultado, véalas por debajo.
y listo el cabello. Continuemos. Vamos a realizar la corona. Para esta corona estaremos utilizando hilo color oro o dorado. Entonces, vamos a iniciar la vuelta 1 con una cadena de 21 puntos, o sea, 21 cadenas. Ya que tengamos listas 21 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda a realizar 20 puntos bajos. Contemos 1, 2, justo aquí en la segunda, vamos a comenzar 20 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta llegar al final de todas las cadenas y tener un total de 20 puntos. Lista la vuelta 1, vamos con la vuelta 2 y últimas, pues esta corona será solo de dos vueltecitas. Para la vuelta 2, preste mucha atención, pues tendremos combinaciones de varios puntos. Vamos a comenzar girando el tejido. Listo esto, vamos a realizar ahora un abanico que estará compuesto por 3 medios puntos altos, 3 cadenas, ya verá el punto deslizado y 3 medios puntos altos más. Observe, tomamos lazada para el primer medio punto alto, pero antes vamos a saltar 2 puntos. ¿Qué puntos serán? Pues este será el 1, 2 y en el siguiente. Vuelvo y repito. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente, ahí vamos a realizar el primer medio punto alto. Recuerde que necesitamos 3 en el mismo lugar, formando un abanico. 2 y 3. 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Vamos a realizar un punto deslizado justo en la base de la primera cadena. Vea, aquí tenemos las 3 cadenas de subida, pues aquí, en este huequito que se forma por detrás, vamos a hacer un puntico deslizado. 3 medios puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2, 3. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto deslizado. Y así habremos terminado el primer abaniquito, así nos quedará. Vamos con el del centro. Vamos a saltarnos 3 puntos, pero antes tomamos lazada para el primer punto alto que realizaremos. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente comenzamos con 4 puntos altos en el mismo lugar. Punto alto. Un punto alto. 2. 3. 4. 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y en la base de la primera, así por detrás, un puntico deslizado. 4 puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Saltamos 3 puntos. 1, 2, 3 y en el siguiente un punto deslizado. Y habremos terminado el abanico del centro, que note cómo es un poquito más grande. Vamos a realizar otro como este para terminar. Tomamos lazada para el primer medio punto alto. Saltamos antes 2 punticos. 1, 2 y en el siguiente, justo aquí, el primer medio punto alto de los 3 que vamos a realizar. 1, 2 y 3. 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, un punto deslizado en la base de la primera cadena y 3 medios puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2,
y 3. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el último que nos queda, ahí vamos a realizar un puntico deslizado. A modo de cerrar, o sea de asegurar, vamos a realizar una cadena y vamos a cortar hebra dejándola larga, pues sí estaremos utilizando esta hebra para unir la corona a la cabeza. Extraemos. Y una vez que halemos bien fuerte, esta cadena se va a cerrar y así nos quedará pues segura al final. Y este es el resultado de la corona. Vamos a ubicarla a nuestra princesita Fiona. Acá la tenemos. Estaré utilizando alfileres, o sea, me apoyaré en alfileres y la estaremos ubicando así, bien sencillo. Si usted desea esta corona un poco más alta para que resalte más, simplemente la vuelta 2 la va a repetir tantas veces como usted desee para que quede más alta. Entonces, a mí así me ha quedado y lo que haremos será ubicar el centro. Aquí, centro con centro. Y ahí voy a colocar un alfiler. Y así estaré ubicando tantos alfileres como sea necesario. Que no creo necesario mucho, simplemente uno en el centro. Este aquí me ha quedado. Simplemente dar como un pequeño giro. Y otro acá al final. Una vez la tenga ubicada a su gusto, con una agujita lanera acá en el extremo de esta hebra que dejamos, vamos a ubicarla y vamos a dar unas puntaditas juntos. Es bien sencillo. Esta hebra, por supuesto, vamos a esconderla luego. Así la vemos por detrás. Y lo que estaremos haciendo será dando puntadas salteadas. Una puntadita en el cabello. Y luego una en la coronita. Ahí donde usted pueda agarrar. Luego otra del cabello a la misma vez. ¿Ve? Una de la corona y una del cabello. Y así estaremos dando puntadas en todo en la base de la corona. La regreso estará lista. Y una vez ubicada la coronita, este ha sido el resultado. Vea, así queda por detrás. Y así hemos acabado todo el cabello con la corona y las orejitas de nuestra princesita Fiona. En el próximo tutorial estaremos realizando su vestido. Así que no lo olvide, si le ha gustado este video, regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, no olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!